Amigos, en este momento vamos a cocinar los camaroncitos que estuvimos pescando. Creo Osman es la pesca más. Vean cómo quedó este taquito. Es que vean eso. Listo, man. Ah, sí, listo. Hola, ¿qué tal, amigos? Pesca y aventura, pescadores y amantes de la pesca. Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión nos venimos a realizar una pesca de camarón chacalín. Creo que nunca hemos sacado esa clase de camarón en este canal, ¿no? No. Primera vez que venimos. Estamos en un lugar muy bonito, amigos. Hay unos charcos por aquí donde vamos a estar intentando pescar el camarón chacalín. No sé cuántos de ustedes conocen esa especie de camarón, o si es el mismo que hay en otros países, pero acá lo llamamos de esa manera, chacalín. Son unas pequeñas pozas, amigos, que salen, que van a dar a un río que tenemos por acá para el lado de México. Estamos en un lugar que tiene un hermoso río, Río Salinas. Hemos estado haciendo un buen video de pesca, que lo pueden ver en los últimos videos que tenemos. Ahorita con Osma vamos a empezar a tirar la atarraya. Vamos a ver si sacamos el camarón chacalín que les decimos. Y espero que les guste este video. Tenemos un clima bastante lluvioso. Esperemos no nos llueva. Y poder hacer una bonita aventura. Así que acompáñennos a este lugar. Nosotros nos vamos a sacar el camarón chacalín. Vamos. ¿Cuándo vamos a meter? Nos metemos para allá, amigo. Y empezamos. A ver si logramos. Todo hay que venir allá, ¿no? Para pescar también. Sí, mira que hay agua allá. Le damos ahí, pero empecemos aquí. Este lado puede estar bueno. Por acá. ¿Hay pescado aquí? De verdad. Y mira que llevaban pepescas. Ya vamos. Caracoles no llevamos, babo. Hay caracolitos aquí. ¡Uy! Dale, ve. Vamos. Bueno, amigos, vamos a empezar a tirar la atarraya. Vamos a ver si se logran sacar con atarraya. ¿Mm? Bueno, no cayó el camarón todavía, pero hay una buena pepesca. ¿Será que están robando los pechitos? En los que esquineaba al monte, tirarlo así como para que esquina, ¿no? Bueno, ahí tienen que caer algunos. ¿Viene? Ahí está. ¿Sí? Primero, dos va. Uno. ¿No? Dos. Dos, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Excelente, amigos. Miren lo que andamos buscando. Cabal, dije yo, ahí tiene que haber. Y tenemos ya los primeros dos camaroncitos cacarico. Muy bien, aquí está la bolsa. Primera vez que estamos haciendo esta pesca, amigos. Muy emocionados.
Y ahorita se los voy a mostrar. A ver, ¿cómo le llaman ustedes en sus países a esta clase de camarón? Que acá le decimos chacalín, ¿verdad, Osma? Chacalín. Es el famoso chacalín acá. Lo pescaba yo cuando era niño, en algunas pozas de donde vivimos. Al río. A la orilla del río, ajá. ¿Ten? A ver, espérate, los vamos a grabar aquí. No se van, ¿verdad? Un minuto, güey. Ya sabes que yo a mí todo, yo todo lo suelto. Ahí está, vean, amigos. Este es el camarón chacalín. Muy bien. Dos de un atarrayazo. Y ahorita vamos a seguirlo buscando. Ahora si no cayeron, va. A ver. No, no hay. No hay. Bueno, ya llevamos dos. Vamos a ver qué más sigue cayendo. Hay otro, amigos. Otro camarón cacarico. No, este no es cacarico. No, este chacalín. Porque este tiene tenacitas. Ahí está. Excelente. Sí, porque este solo se llega. Es pequeñito. Para carnada, para pescar. ¿Cómo serán, viejo? Ay, bueno. Buenísimo, ¿no? ¿Y en qué posita está? A ver, vean qué bonito, amigos. Qué hermosura. Ahí está. Por ahí están en la orilla, ¿va? Sí, es que nosotros estábamos procurando agarrarlos al centro, pero no. Aquí, mira, estas orillitas de aquí se ven buenas, prometedoras. En los espacios pequeños, ¿verdad? Quiere modo para tirar la atarraya ahí. Y no, ¿verdad? Ahí está, eco. Uy, no quisiste. A mí. Ahí está. Muy bien. Uno más. Sí. Hay uno más. Muy bien, amigo. Otro cacarico más. Cacarico, mira, siempre me confundo. Chacalín. ¿Viste que en la orilla está? ¿Te parece? Están en la orilla, de veras. Ahí está el otro. Muy bien. Muy bien. No, estas cosas no te acuerdas de algo del mar. Ah, bien. De cucaracha, algo así. Cucaracha de mar, parecido. Sí. Ahí está. Cuatro llevamos, ¿va? Nada. Agarrate. ¿Dónde? Ahí está, de ese lado. Ahí está. Uno, ¿va? Sí. Quiero ponerlo en el suelo a ver cómo corre. ¡Dos! Uh-huh. Muy bien, amigos. Un atarrayazo de dos chacalines, muy bonitos. Ahí está. Excelente. Bueno. La pesca va lenta, pero va con algo ya. Ahí está.
No, hombre, esto sigue, sabrás dónde. No, mano, yo aquí pensaba. Ah, bien. Hay uno. Pequeñito, ¿no? Sí. Pues mira cómo dejaron la bolsa, pues. Vamos a ver. Ahí está. Otro cacarico, digo chacalín. ¿Estás tuleado, él? Vale, cayó uno. También traes como la mitad del lodo. Ay. Mira. Osman, ¿vení el pescado que cayó? Parece pescadito de mar, güey. Nunca había visto ese pescado aquí. O es... Ah, yo pensé que era pescado. Es un renacuajo. ¿Está? Aquí está otro, te lo voy a enseñar. Vean eso, amigo. Es que ya tiene... Yo, según yo, que esto era un pescado, pero que si sí es un sapo, ¿verdad? Sí. Un sapo que ya casi va a salir del agua. Bueno, me confundió, pensé que era un pescado. ¿No lo vas a echar, no? Al agua, muchacho. Bueno, vamos a buscar dónde quedó el chacalín. ¿Sabes? Ruégate. ¿Eh? Lo halló Elder. Grabalo. Vamos a ver, mostrarlo. Me voy a limpiar. Ahí está. Ahí está el chacalí perdido. ¡Qué cosito! Chulo, gato. Sí, vos en la fridera son más chulos todavía. Bien fritón, bueno. Una pepesca, agarré vos. A ver. Agarré aquí en la calle. Mira vos. En plena calle agarré, donde pasan los carros. Y mira, exactamente viene un carro ahí, Amigos, enseñen, mostrar dónde estamos grabando, dónde tiré la tarra de eso, porque aquí mira, es calle. Aquí está, estoy viendo cabal. Y se abulta un poco. Exactamente, y mira, ahí viene un carro aquí exactamente, ¿ven? Dale, espérate. ¿Vos cómo es que se andan ahí los? Ahí andan un montón. Los chacalines. Quizás ahí está la mayoría, aún. Tira otro atarrayazo, man. Arrasa, Eric. ¿De los arrasa? Ahí lo hay, el que había perdido, Eric. Yo como que miré que eran dos, man. Mira, sacudí la atarraya. Ah, solo uno era. Mostrarlo. Ahí está, miren, amigos. Cayó uno. Aquí donde pasa la gente, espérate que pase la moto. Mira, exactamente, hasta tenés que esperar que pase esa moto. No me espero. Saquemos los torres, ahí están. Amigos, por acá vamos a ir finalizando la pesca. Vamos a ir a freír estos ahorita, solo para dar un bocado con tortilla, Osman. Sí, vamos a probarlo. Fue pequeña la pesca, amigos, te mordió. Aquí está el camarón chacalín. Nos pueden dejar en los comentarios cómo se llama en sus países este pequeño camaroncito. Pues una pesca pequeñita en charcos. Primera vez que pescamos en este pequeño lugar acá. Seguramente hay bastante, pero cuesta sacarlos porque ellos se entierran bien en el lodo, se meten entre el monte. Pero bien, sacamos como unos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como 10, ¿va? 10 camaroncitos. Ahí estuvo la pesca. Ahorita lo vamos a ir a freír todos y lo vamos a hacer dos tacos. Dos tacos. El Chencho no pudo estar ahorita porque andaba en otra pesca, que esperemos haya grabado algo bonito. Amigos, en este momento vamos a cocinar los camaroncitos que estuvimos pescando. Creo, Osman, es la pesca más pequeña que vamos a cocinar en esta ocasión. Yo creo que sí.
o sea, de menos capturas que hemos tenido. Pero queremos probar el camarón chacalín aquí. Bueno, ¿no? Ponle el aceite. Le voy a echar un poquito de sazonador a los camaroncitos. Queremos hacer un taquito de estos pequeños camarones. Seguramente algún día vamos a encontrar una poza donde haya mucho más chacalín y así poder disfrutar de un buen banquete ya con todos los compañeros. Pero esta fue una pesca sencilla, ha sido un ratito, así que ya lo sazoné bien. Ah, huele rico, huele. Tiene sazón completo, sal de ajo, sal de cebolla. Ya, ¿verdad? Porque qué bueno, ya. Grabamos ahí el color rojito que van a dar. Solo vean ese cambio. Mira cómo se ve. Uy, papá. Mira cómo está. Bueno, no sé, creo que ya. Rápido, se van a coger. Ah, qué rico. Huele rico. Riquísimo. Bueno, yo que ya, neta. Es como llena, pero ni la mitad y una tripa. Solo para la zona, ¿no? Es para quitarnos el antojo. Yo tengo, pero muchísimo. Desde que era niño creo que no he vuelto a probar esa clase de camaroncito. Una poza de los días ríos. Había bastante, pero no pudimos encontrar más, hombre, lastimosamente. Pero la experiencia fue muy buena. Bueno, ahorita pongo 4 tortillas. Vamos a hacer 2 tacos dobles. A ver, deja un ratito más. Espérate, lo voy a poner. Y eso es lo que se suaviza, que no empiecen, ¿va? Sí. Bien, amigos, la mini pesca que tuvimos en este momento la vamos a probar. Vean cómo quedó este taquito. Es que vean eso. Enfoca, enfoca, enfoca. Ah, no me quiere. Ahí está, ahí está, ahí está. Vean esa tortilla. Bueno, le voy a echar un poquito picante, no se boja, ¿no? Ah, sí. Picantito. Doble tortilla frita. Su poquito de limón. Y así como empanada lo vamos a agarrar. Vamos a ver. ¿Cómo está? Está bueno. Vamos a probar. Buenísimo. No enfoca, hombre. ¿Dónde está? Boté uno. Pero no lo dejo. Riquísimo. Realmente bueno, espectacular. Bueno. Buenísimo. Poquitos, pero
Delicioso. Y ahorita se come todo uno. Todo. Quedaron bien doraditos. Con todo y todo. Riquísimos los chacalines, amigos. Amigos, por acá finaliza este videito, un poco corto, con una pesca bastante inusual, bastante diferente, pero estuvo rico. Disfrutamos bastante sus camarones. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en una próxima aventura más. Hasta la próxima. Nos vemos.